El Cartagena volvió a empatar en casa y su margen de seguridad en el liderato del cuarto grupo de segunda B se reduce a 3 puntos sobre el Melilla, que es segundo. El villanovense, cuarto por la cola, se adelantó en el minuto 28 por medio de José Ramón Fernández. Los albinegros pudieron rescatar un punto en el 58 gracias al tanto de Fito Miranda. Suman 2 puntos de los últimos 9 posibles. Fue un partido, quizás si hubiéramos tenido un poquito más de contundencia, un poquito más acierto en los metros finales, sobre todo en toma de decisiones y en acierto, tanto sea en un centro, una pared, en un tiro, en una llegada clara, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Volvía al Cartagena a Poley y también Moussa Camara, pero fue este último ex del Cartagena el que dividió a la afición albinegra y recibió aplausos y pitos al entrar en el terreno de juego. Eso sí, cada vez cada acción del guineano iba acompañada de silbidos y a punto estuvo incluso de dejar mudo al Cartagena en esta acción en el último minuto. La misma suerte corrió Gonzalo Poley, que se marchó del terreno de juego del Cartagena lesionado. Y el que tenía claro que esto podía pasar es Gustavo Munua. El uruguayo insiste en que el equipo está donde quería estar y que la situación sigue siendo buena. Después puedes estar más acertado o menos acertado, pero que el equipo provoca situaciones, las provoca. Que el equipo tiene el protagonismo y el mando del partido, lo tiene. Que todo parecía un desastre, y yo siempre dije que no era un desastre, porque los resultados forman opiniones. Muchas veces no hay un análisis de los partidos. Los resultados, si vos ganás, jugaste bien. Si vos perdés, jugaste mal. De mí nunca salieron palabras de medida, porque sé que el campeonato es muy largo, porque sé que el campeonato es muy parejo, porque cuesta mucho, ¿eh? Y hoy te puedo decir que estamos en una muy buena situación. Que vienen partidos con más tensión, lo sabemos. Y lo vamos a enfrentar. Y lo vamos a enfrentar de una muy buena manera. No tengo ninguna duda. En la pregunta de lunes queríamos saber qué pensaban sobre la mala racha de resultados precisamente del Cartagena, si va a ser o no pasajera, y la respuesta es que para la mayoría lo es. Un 62% cree que los albinegros se van a reponer, mientras que un 38% cree que no lo hará.